Ay, pero mira qué bien, Lupillo. ¿Tú te imaginas regalar ese auto? ¡Qué emoción! Oigan, luego de las críticas que le han caído al rompecorazones a mi amigo William Levy por no haberse presentado en el show para mujeres en México, decidimos ir a buscarlo para ver qué tenía que decir en su defensa. Y por supuesto que sacó las garras y tuvo mucho que decir. Aquí están sus palabras. Adelante. En un evento en Miami nos encontramos al galán William Levy y se justificó por haber dejado a las mexicanas vestidas y alborotadas en la obra de teatro Sin Censura. ¿Por qué no participaste en Sin Censura? Porque yo no tenía tiempo para hacerlo desde un principio. Nunca estuve comprometido a eso, nunca, para nada. ¿Y qué hay de cierto de que las verdaderas causas fueron que estaba pidiendo los cuernos de la luna y que los productores de la obra nunca le llegaron al precio? Lo que sí tengo que decir es que eso que dicen por ahí en México, en algunas revistas de muy bajo nivel, no es cierto para nada, chicos, ¿ok? Eso que dicen que yo no quiero ir a México, que a mí no me gusta ir a México, que me siento muy por arriba todo eso. Eso es pura mentira, chicos. No crean en ese tipo de revistas que no valen nada. Ustedes están por encima de ese tipo de revistas. No las lean. No les hagan caso. No hagan nada por ese tipo de revistas que no sirven para nada. Esa noticia... ¿De qué revista estará hablando? ¿Será de National Geographic o Animal Planet? Pero bueno, como no se puede confiar entonces en las revistas, quisimos que él mismo nos dijera cuál era esa noticia tan importante que iba a anunciar a través de sus páginas sociales. Cuando se den cuenta lo sabrán. Pero por ahí vimos una foto donde tú estabas con unos barriles, con una bebida. ¿Es que vas a sacar una bebida tú también? Es una sorpresa que más adelante les puedo decir. Y es que sin querer parecernos a esa revista chismosa, les cuento que dicen por ahí que muy pronto William podría ser la imagen de una nueva marca de ron. ¡Salud! Bueno, todos...